Siempre lo he dicho, y por ello hoy nos toca ver otro espectacular video tomado por un hombre en Brasil que, en plena y alejada ruta provincial, lo filmó. La proliferación de cámaras en teléfonos celulares ha permitido acceso oportuno a evidencia fotográfica y audiovisual a todas aquellas personas que les toca hacer la aguja en el pajar. Es decir, aquellas y aquellos quienes de entre docenas de millones les toca presenciar algo completamente espectacular y tienen a bien grabarlo o fotografiarlo oportunamente. El presente material fue tomado en Brasil por una persona que va viajando en automóvil. Por lo que dice, sabemos que está asustado y sorprendido y sin embargo, no podemos constatar a qué se refiere. No podemos ver qué lo impresiona tanto. A estas alturas solo somos capaces de dirimir que es algo que se halla en el cielo. Tarde o temprano, gracias a su teléfono celular, cosa que se puede captar por la sombra en el suelo, el individuo finalmente, allá entre las nubes, halla aquello que lo ha hecho detener su viaje, aparcando el auto a un costado de la carretera. El siguiente video, que aparentemente fue tomado en el año 2014, ha sido extremadamente popular en Portugal y Brasil. Hoy, por primerísima vez, lo puedes ver tú subtitulado electrónicamente al español. Échale un vistazo. Para aí, Rafa. Para aí, velho. Não dá pra ver. Pera aí. Tá tremendo muito, cara. Para aí, Rafa. Para aí. Caralho, velho. Caralho, velho. Puta, onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá. Velho do céu. Falei que eu tava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Nem 4 horas ainda, velho. Dá tempo de ir pra Lençóis e voltar pra Bauru ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Bota o puta, você não tem que ver onde o Zul vai buscar isso aqui, velho. Você não tá vendo nada aí, filho. Você tem que ver aqui na máquina. Ô, Rafa, tá virando, velho. Puta que pariu, velho. Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho. Caralho, velho, tá descendo, pô. Pera aí, para de ser medroso, caramba. Puta que pariu, bicho. Tá tremendo pra caralho, bicho. Deve ser caralho, eu vou saber, pô. ¿Qué era exactamente ese objeto? La respuesta a primera vista pareciera obvia. Muchos internautas se han preguntado además qué eran esos objetos luminosos que se desprendieron, si es que ambos no fueron producto de una explosión. Algunos incluso pidieron que se hiciera un segundo video en el que intenten buscar estos restos, si es que todavía se hallan ahí. Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho. Caralho, velho, tá descendo, pô. Sea lo que sea que opines acerca de este material, sin dudas, es muy interesante. Pero la última palabra será tuya. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así, eso me ayudaría mucho. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Por favor, hazlo. Quiero leer tus ideas. Abajo en la descripción conseguirás links directos. Le doy un agradecimiento muy, muy especial a Julio Poropat. Gracias a él, pudiste ver este video en español.
La excelente ambientación musical que has escuchado a lo largo de este material es cortesía de Elsat Lacra. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.